Los profesionales sanitarios ya están seleccionando a los primeros 40 asturianos con diabetes tipo 2 que participarán a partir de enero y durante un año en este proyecto piloto europeo. Salud busca pacientes menores de 80 años con habilidades digitales y, sobre todo, comprometidos con mejorar su salud. Tienen que ser personas que tienen que estar altamente motivadas para el cambio. Estamos hablando de una intervención de un año, ¿no? De una intervención donde bueno, van a tener que implicarse en el automanejo y en el autocuidado de su enfermedad. Hasta finales de 2025, 360 pacientes de 13 países europeos, de los que un centenar serán asturianos, colaborarán en Care for Diabetes, un programa que les dará pautas basadas en evidencia científica para que sean activos en su autocuidado. Este proyecto, que lidera Asturias, bebe de una experiencia holandesa que demostró que determinadas prácticas contribuyen a un mejor control de la enfermedad e incluso, en algunos casos, pueden reducir la medicación de manera segura. Los tres pilares principales son alimentación, ejercicio físico, sueño, descanso y manejo del estrés. Y estos pilares, desde el principio, desde el minuto cero, se trabajan con experiencias. Unas 83.000 personas padecen diabetes tipo 2 en Asturias. Los varones entre 65 y 74 años son más propensos y es más frecuente en el suroccidente y las cuencas mineras. La obesidad y el sedentarismo son las aliadas de esta dolencia a la que acompañan otras y que multiplican por 7 el riesgo de ingresar en un hospital.